sí, ya hace rato que no nos veíamos, pues tranquilo. Pareja, ¿no? Oye, pero ¿qué has hecho por acá? ¿O no vas a estar en México? Estoy en Los Ángeles, voy a filmar una película en inglés, en Los Ángeles, y tengo una película de miedo, yo sé. A mediados de este año, ya lo sé. Sí, mucho éxito. Pues contento, enfocado. Este proyecto es que aquí estoy construyendo. Entonces, contento porque me he encerrado, me gusta estar encerrado trabajando y escribiendo para lo que yo hago acá. Muchos han hablado de un reencuentro de RBD. ¿Tú te gustaría que estuviera este reencuentro? Para ser sincero, no creo estar presente en un reencuentro, porque para mí fue una etapa que se terminó. Pero como siempre digo a los seguidores, que gracias por estar apoyando y que simplemente mi cuestión es seguir más al otro lado y una cuestión. Y bueno, inevitable preguntarte también de pronto por esta relación que tienen ahí con el gobernador de Chiapas. Tengo estudiado a mis padres. No, pues me parece que está muy contenta y está feliz. Es lo que me importa y si me siento la voz, pues ahí está. ¿Has hablado con ella? Sí, he hablado con ella y pues, la verdad bastante bien. Hablé con ella ayer, de hecho, y es súper linda y está súper contenta. Que además ustedes son buenos amigos, digo, independientemente de que hubo una relación, sí, pues son buenos amigos. Somos buenos amigos y la gente lo sabe. Sí, sí, sí. Irás a la boda. Sí, sí. Ustedes están en mano. Oye, ya lo digo para la duda, en alguna sorpresita de ustedes, como el grupo y demás, se podrán juntar y hacer algo. Ya me lo dijeron allá y dijeron, pues no, que están mis historias. Ya puedes ser una persona. O un detallito entre todos, ¿saben? Por ese algo diferente. Puede ser un buen punto de reunión para todos, que hace falta conectarnos y vernos, porque cada quien está en su proyecto, hay que hacer cita para hablar con ellos. ¿Y tú ahorita solterito o enamorado? Soltero y necesito estar así un rato. ¿Te sientes mejor? Me siento mejor, me siento tranquilo. ¿Por qué será? Las mujeres son difíciles. Claro, claro. Sí,